justamente hablábamos de que a lo mejor no se les da la gana leer el libro que está en la escuela, pero ¿qué tal el poema que se encontró en la mesilla de noche de la mamá, no? Que hay que dejárselos incluso decir, este libro nunca lo vayas a leer, no sé qué, para que sientan la picazón de lo prohibido, ahí lo hagan. Sí. O sea, una cantina, ¿sí? ¿Se sienten a gusto en la cantina? Sí. Hay que decir que las mujeres hemos empezado a invadir otros espacios que antes eran supuestamente exclusivos de los hombres. Así como la cantina, también la literatura. El machismo es un invento internacional que los mexicanos patentamos con mucho éxito, ¿no? Pero no es típico nada más de nuestra cultura. No, es una... Al fin de cuentas, yo creo que tiene que ver con esta cuestión del ser humano, de negar al otro y de negar al que es diferente, ¿no? Claro. Yo creo que por ahí hay una cuestión, ¿no? Y la mujer hemos sido históricamente el otro siempre. En el episodio anterior del Nuevo México, pude refugiarme entre mezcales y libros para conversar con cuatro extraordinarias escritoras: Monique Cepeda, Paula Tinoco, Rocío Cerón y Marta Riva Palacio. Y es esa cuestión de la mirada, de que no se les volteaba a ver, de que no se les nombraba, ¿no? Yo pienso, pues, en todo el mundo, pienso en las mujeres en Japón en el año 1000, ¿no? Por ahí, que también eran las que, mujeres de la corte, que eran las que escribían, ¿no? Uh-huh. Y pues en todo el mundo, ¿no? Lo puede uno ver que estaban ahí y están estas historias de mujeres, y que justo ahora yo creo que está empezando este momento de volver a revisar no solo la literatura, sino también, por ejemplo, en la cuestión de la historia de la ciencia, ¿no? De todas estas científicas, sí, que han hecho grandes contribuciones, pero que no se nombran en los libros, ¿no? Y pasa lo mismo en historia del arte y en, pues vaya, pues en toda la, en todas las esferas de la vida, ¿no? Estas mujeres que cuatro mujeres ahí, ¿no? Que por su intelecto y talento han marcado tendencia en la literatura contemporánea y han abierto senderos en las letras mexicanas. La transgresión de pronto es volver, y pienso, hablando de las mujeres, que en realidad la transgresión es volver a otorgarle a las mujeres el poder que tenían y que han tenido siempre, aunque a veces más visible, otras veces menos visible, pero siempre han tenido poder. Lo que pasa es que antes era como subterráneo, ¿no? Y ahora es cada vez más visible. Y eso cuesta, ¿no? Claro. A la machinés, ¿no? Le cuesta. Y eso también se ve en las letras, ¿no? Hoy continúo nuestra conversación buscando explorar los desafíos y retos que enfrentan las escritoras al momento de plasmar sus ideas en el papel, los procesos creativos que definen su escritura, y conocer si las mentadas musas de las que tanto se habla han visitado o han sido convocadas o han inspirado algunas de nuestras escritoras. Hay un libro del Zen, del arte de escribir, de Ray Bradbury, y dice que su musa es el inconsciente, ¿no? Y que básicamente nosotros somos estas cajas de resonancia que vas por el mundo y te suceden cosas que te evocan algo, ¿no? Y que eso lo conectas de repente con estas cuestiones más profundas que vienen del inconsciente, y ya de ahí puedes sacar mucho material, ¿no? Para aquí es una pregunta explorar. Importante, ¿de dónde sale la vena literaria? ¿De dónde sale? Sale de las entrañas, de la necesidad de escribir muchas veces, ¿no? De expresarse, que no cualquiera la posee. Sí, de contar, ¿no? De ahí, yo creo que más allá de eso, yo creo que no sé a ustedes qué les ha pasado, pero hay esta necesidad, ¿no? De contar. No, sí, es el, si no lo digo, de me decir. Muero. La necesidad del relato yo creo que va a permanecer con nosotros porque estamos hechos de palabras, ¿no? Somos cuentacuentos. Somos cuentacuentos. Siempre todos nos contamos historias. Nos salvamos por los cuentos. Es, ¿no? Es algo básico de nuestra comunicación. De sí. Que el chisme incluso es una forma de relato y la tenemos todos los días. Fíjate que ahora que mencionas eso, les recomiendo un libro maravilloso de un escritor israelita que se llama Harari, se apellida Harari. Y él habla de una primera revolución cognitiva, cuando apareció el lenguaje articulado hace 70.000 años. ¿Y qué papel jugó el chisme después de haber inventado el lenguaje en reconstruir una realidad que se inventa? Claro.
Dice, el primero y verdadero paso civilizatorio que dio la humanidad fue Chile. Entonces, mar de historias y empezar. Y luego se convirtió en historia. Así es. Porque la historia siempre tiene que ser modelada de acuerdo a las necesidades del momento, ¿no? Sí. Pues entonces, ahí tienen su base. Y el chisme además era un mecanismo de control social, ¿no? Digo, el qué dirán era muy importante, ¿no? Para todos nosotros, que somos aficionados a la literatura, particularmente la literatura mexicana, resulta fascinante y verdaderamente refrescante ver que las mujeres tienen cada día un papel más preponderante en el canon literario de México. A mí me llama la atención esta cosa de que a veces uno se sienta a escribir y tienes tus personajes y luego hacen cosas que no te imaginabas o no las esperabas o no estaban en tu horizonte, ¿no? Te sorprenden. Entonces eso me hace pensar, híjole, qué desconocido mi inconsciente. Tantos años de análisis y no sabemos nada, ¿no? Pero sí, claro que nos sorprende, ¿no? La pluma, lo que va dejando ahí. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Marta, en que puede que sea más el trabajo, el 90% el trabajo y el 10% la inspiración, porque la inspiración en realidad la vas jalando de muchas cosas. Recuerdo una anécdota que cuenta Amos Oz, en donde dice que él y su padre tenían envidia el uno por el otro, porque el padre escribía libros académicos y él no, él escribe ficción. Entonces, bueno, también escribe ensayo, pero básicamente novelas y relatos, ¿no? Entonces dice, mi padre nunca se enfrentó a la página en blanco, porque él todo lo que hacía era bajar la información de la investigación y darle forma. Y él dice, yo sí me tenía que enfrentar a eso y yo esa parte del mundo académico la envidiaba. Pero entonces a mí se me ocurrió que podía mezclar las dos cosas para no quedarme con la página en blanco. No necesariamente es que me ponga a investigar como loca, pero sí empiezo a encontrar quién habló de esos mismos temas que yo quiero tratar. Y a la hora que empiezas a buscar, a leer, es como si tuvieras una conversación con esas personas y ellos están hablando de las flores amarillas y tú dices, ah, claro, pero yo vi una recientemente en San Luis Potosí. Y empieza la inspiración a llegar o a aterrizar lo que tú querías decir después de esa conversación con otros escritores que no estaban en tu biblioteca. Bueno, y para hablar de los momentos de la escritura y de la creación, pues hagamos otro brindis, porque si no, no le hacemos honor a esta calle tradicional de Bucareli. Salud. Porque si queremos ser honestos y francos, debemos reconocer que a las mujeres en nuestro país pues les ha tocado una partida complicada. No solo han enfrentado el imbatible machismo que permea la sociedad, sino que también han sido sistemáticamente marginadas por muchos años en que los círculos del arte y la literatura pues han estado dominadas por ciertas camarillas, dominadas a su vez por machos. Ya que tienes la hoja y ya iniciaste y progresas en el relato y que te vas tú misma indagando en tu inconsciente y te vas cuestionando y van saliendo las cosas, ¿es cierto, díganme ustedes, que llega uno a un momento casi de éxtasis en que la pluma se va solita y que la historia se le escapa al autor y que luego los personajes hacen una especie de rebelión y ya no quieren comportarse como, a ver, tú tienes que hacer esto en la vida? Y que se le escapan al autor, sí es cierto. Yo me he encontrado con finales que no esperaba, por ejemplo. ¿No? Yo tenía idea de para dónde quería ir, pero a la hora de ir desarrollando esto, pasa lo que acabas de decir. De pronto ya estás escribiendo como si estuvieras en trance y cuando te das cuenta, el final que tú pensaste no es el que aterrizaste. Sí me ha pasado. Sí, es una cosa increíble. Yo siempre he dicho que es como estar con dos fuerzas, ¿no? Está uno por la parte racional, que estructuras tu relato y dices, voy a ir de aquí a acá, y que tienes visualizado un poco el tono, todo, ¿no? Pero hay otra fuerza que sí, yo sí digo, es el inconsciente, el caos, el azar que está ahí, que llegas. Pues sí, es cuando entiendes por qué decían, ¿no?, de que las musas y esta cuestión sobrenatural de la inspiración, ¿no? Cosas que dices, ¿cómo fue que se me ocurrió este final, no? Que uno trata de reconstruir tu razonamiento para llegar a eso y dices, no entiendo cómo es que esto pudo haber salido de mí, ¿no? Y sin embargo es de uno, ¿no? Y de pronto también está el deshacerte de algo que no te gustó. Sí. Sí, hay mucho desperdicio, digamos, de papel en la creación. Ya no, porque ahora no lo tenemos que imprimir o no lo escribimos a mano todo el tiempo. Es que era bien bonita de chino. No, sí, exacto. Lo de hacer bolita la hoja era maravilloso. No, era estilista. Sí, sí, sí.
¿Hay cosas que les gustan de lo que hicieron y que luego no les gustan? ¿Tiene una relación neurótica con su obra? Sí. Oh, sí. Yo digo, por todo, llamarlo, ¿no?, de alguna manera, ¿eh? No, pero sí es una relación, digamos, obsesiva, neurótica, amor, pasional, ¿no? De amor. De madre. Sí. De ah, también, como de madre. También. Yo la siento así. Los temas, ¿no? Algunos dirán, bueno, ¿y por qué, teniendo a la mano nuestra fantasía, nuestra imaginería, por qué escribir en México lo llama uno de repente la inspiración y se va a escribir una historia de la Gran Bretaña, que no es lo nuestro, ¿no importa? No. La creación es universal, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo tengo un libro que se llama Tiento, que empieza en Belgrado, en Serbia, y es la historia de cómo, yo me preguntaba, todos sabemos cómo el señor hizo la América, hizo sus negocios, uh-huh, hizo rico, y las mujeres, las que perdieron al esposo allá, que llegaron a América e hicieron América y se tuvieron que cambiar el apellido, ¿qué les pasó? Entonces, un poco, parece una historia de novela, pero no, es un libro de poesía que se llama Tiento. Es la historia de la madre y la hija que llegan a la Patagonia y empiezan a subir hasta que terminan viviendo en el norte de México. Ah. Y entonces, todo este día también de cómo suena, a través de la comida, cómo suena el castellano en los distintos lugares. Sí, bonito. Los poemas son muy sonoros. Entonces está el aguachile, el cárcamo, el ají de gallina, ¿no? Cosas que están mezcladas desde Sudamérica hasta México. El gallo pinto. El gallo pinto, el café en Santo Domingo, en fin. Y en realidad la historia podría haberse escrito de México a Estados Unidos como una historia de migración, pero yo decidí, fíjate cómo son las cosas, yo decidí colocarla en Belgrado porque había leído una entrevista con una artista que se llama Marina Abramovic, que es serbia, y entonces y vi una serie fotográfica que se llama Erotic Balkan Series, y dije, de aquí es. Uh-huh. Y así surgió. Y entonces todo está planteado como si naciera desde Belgrado, claro, y llegara a México, pero en realidad podría ser de México a Nueva York, ¿no? Sí. Sin embargo, a nadie escapa que las letras mexicanas necesitan de múltiples voces y perspectivas para ser mejores. Y con el arribo de talentosas mujeres, solo nos queda aprender de su talento y de su visión particular para entender cada día mejor a este nuevo México. Thank you.